Bueno, hola mosqueros, espero que estén bien todavía viviendo en esta cuarentena. Aquí estamos por iniciar este nuevo vivo. En esta ocasión estamos desde nuestro fly shop, desde nuestro un pequeño espacio que hemos destinado específicamente para estas muestras. Bueno, les comento que estuvimos apenas un día trabajando. Luego en Córdoba, lamentablemente, cerró, pero continuamos trabajando online con prácticamente todo el país. Hay algunas demoras que se van generando pero los elementos van llegando. Vamos a tener muchas novedades muy pronto vamos a tener una serie de novedades que ya les voy a comentar, porque realmente hay cosas muy muy interesantes para este año. La verdad que el COVID no ha ayudado, pero en todo el mundo, pero las empresas con las que nosotros trabajamos tienen unas novedades increíbles para este año. Bueno, el tema de hoy es un tema por demás interesante. Les comento que está relacionado a las moscas, está relacionado a la elección de la mosca. Es muy, muy común encontrar a las personas cuando llegan a un fly shop o a un negocio que no comprenden exactamente cuáles son las diferencias entre la calidad de distintas moscas y el concepto. Y dicen, por ejemplo, es muy común escuchar, todas las moscas pescan. ¿Para qué voy a...? Es como minimizar un poco el tema de las moscas. Y eso lo he escuchado muchas veces. ¿Por qué voy a usar esto si total todas las moscas pescan igual? Yo les digo a todas esas personas, y generalmente, que lo que sí sucede es que todas las moscas generan piques, que eso es una cosa. Ahora, no todas las moscas pescan. ¿Por qué? Porque justamente tienen problemas y ya les voy a pasar a comentar. Entonces, la charla de hoy va a estar principalmente focalizado en darles una idea concreta de qué es una mosca de calidad, qué es lo que tenemos que ver. Bueno, no les digo que no es para una charla, ¿verdad? Porque si somos un mosquero, a ver, va a ser unos lineamientos generales, pero con un mosquero técnico ya nos podemos ya sumergir en el mundo de el atado de moscas, y realmente ahí podemos a entender y comprender de qué se trata. No, yo insisto mucho que el pescador con mosca debe atar sus moscas, o debe aprender a atar sus moscas. El atador de moscas lo que termina comprendiendo es, en profundidad, le da el valor a la mosca. Comprende cosas que yo voy a tratar de, en esta charla, mostrarles, traducirles, pero no hay nada como una persona que sepa bien atar una mosca, o más o menos atar una mosca. Por supuesto que está también el hecho de atar tu propia mosca, de criar tu modelo y realmente atar tu propia mosca. Pero además de eso, y creo que es lo más importante, te ayuda a entender cuándo una mosca es buena. Y toda esta charla va a estar en relación a eso, saber ayudarles a saber cuándo una mosca es buena. Llegamos a un fly shop y vemos que una mosca tiene un valor alto, y tenemos moscas que muy similares y que tienen un valor bajo. Yo, por
Por ejemplo, yo le he sacado algunos precios de algunas moscas y los voy a mencionar. Recién les preguntaban, tienen una mosca de uncua, por ejemplo, vale de 200 a 300 pesos, una mosca de trucha convencional, cuando las moscas generales que tenemos valen 90 pesos, un streamer 150 pesos y una mosca para dorado 250 a 300 pesos. Pero, ¿por qué es esa diferencia? Bueno, hay un elemento que es el cimiento del precio de una mosca y es justamente el anzuelo. El anzuelo es lo que determina básicamente el precio de una mosca. Luego, ese sería el punto uno. El punto dos sería la calidad de los materiales con la cual la mosca está confeccionada, y el punto 3 está relacionado a la confección realmente de la mosca. En general, cuando tenemos una mosca con un buen anzuelo, generalmente tiene una buena mano de obra y unos buenos materiales. Entonces, eso se traduce en una mosca de un valor interesante, de un precio, como les comentaba recién. Tengamos en cuenta que muchas de esas moscas valen $2 o $2,50, una mosca de trucha en Estados Unidos, o sea que no es que estamos hablando que están caras porque sí, sino tiene todo una explicación. Pero para entender un poquito, el mosquero convencional necesita una mosca. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, yo lo que he desarrollado para que el pescador lo pueda entender es una separación de las especies. Y les explico y les voy a explicar por qué, porque eso es normalmente mi explicación. Nosotros lo que le asignamos es una serie A, B y C. La serie A, ahí incluyo a lo que la mayoría de los mosqueros hacemos y pescamos, la gran mayoría, que son peces de un tamaño mediano, como por ejemplo truchas en las sierras de Córdoba, truchas en la mayoría de los lugares de la Patagonia. Una tarucha, por ejemplo, son todos peces de un tamaño intermedio, o puede ser un dorado chico también, puede ser un pacú chico, o sea, son todos peces que no son de boca dura, no son demandantes. Entonces, la calidad del anzuelo que podemos utilizar para esas especies es básicamente cualquier anzuelo, cualquiera de las moscas, no tiene mayor requisito. Entonces, esa es donde se ubica la mayor cantidad de pescadores. Están ahí. No necesitan de esas super moscas, como podemos llamarle, que tienen esos requisitos especiales. Luego pasamos a la categoría, lo que yo llamo la categoría B. Que la categoría B ya son peces combativos, peces fuertes. Como por ejemplo un bonefish, como por ejemplo un permit, como por ejemplo un amarrón de lima y medio, un dorado de hasta 7 kilos, 8 kilos, pero 7 kilos normalmente, hasta ahí hay un quiebre. Pacú es un poco más grande, tucunaré, eso sería la categoría B, en la cual necesito anzuelos fuertes. Anzuelos ya que cumplen una misión determinada y ya son anzuelos de alta calidad. Eso ya me va a determinar un valor de la mosca. Fíjense que estoy todavía hablando de los anzuelos. Y por último vamos a tener la categoría C. En la categoría C, ¿qué es? Vas a tener un pez de boca muy dura. Vas a tener un pez muy combativo, pero sobre todo boca dura y hueso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos esa característica necesitamos un anzuelo. Entonces, los peces de la categoría C, típicamente son un tarpon o un dorado
O un dorado enorme, por ejemplo, un dorado de arriba de 10 kilos, hay zonas en donde se van a pescar arriba de la, hay zonas en donde se van a pescar peces dorados de más de 10 kilos o están muy presentes y justamente hay que estar preparados con esos anzuelos especiales. Un tema importante, yo muchas veces lo digo a las personas, que si estás pescando en Córdoba, si estás pescando en Córdoba, rara vez vas a pe o en los ríos normales de la Patagonia, rara vez vas a tener un pez, digamos, de grandes tamaños, ¿verdad? O sea, el común de las veces no sucede. Pero yo siempre digo y cuento muchas anécdotas, porque los peces grandes no te mandan ni un WhatsApp, ni te mandan un correo electrónico, ni te llaman diciendo que van a pescar, que van a picar. Por lo tanto, es muy importante estar siempre preparado. Puedo contar varias anécdotas al respecto. Tengo una anécdota de un amigo que va a estar el próximo lunes en una charla conmigo en Instagram. Que perdió posiblemente el tucunaré de su vida y lo perdió porque agarró una mosca de su caja, agarró una mosca común de su caja, la probó, la tiró y se la dejó hecho un rulito. Esa mosca era para pescar otros peces, era para pescar un dorado chico, pero no era para pescar un gran tucunaré. O sea, tiró una mosca preparada para los peces en categoría A, cuando en realidad tenía, era de B a C por el tamaño de tucunaré que estaba mirando. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que ver. Por ejemplo, les voy a mostrar algunos ejemplos de moscas, por ejemplo. Acá tenemos una mosca clásica para el dorado. Son dos moscas exactamente iguales. Podemos ver dos moscas exactamente iguales. Sin embargo, esta mosca está atada en un anzuelo. No sé si él se alcanzará a ver bien. Luego vamos a ver bien en detalle. Esta mosca está atada en un anzuelo 600 SP que está preparado para tarpón, para dorado, extremadamente grande. Después le voy a mostrar por qué. Y acá estamos, la misma mosca atada en un anzuelo tienco también 811 con otro tipo de afilado, pero otra función. Una mosca tiene un valor y otra mosca tiene un valor mucho mayor. Yo con esta mosca voy a poder pescar tarpones sin ningún inconveniente y con esta mosca, con esta misma mosca, no estoy preparado para pescar un buen tarpón. Bueno, el siguiente paso es hablar sobre la confección de las moscas. La confección de las moscas está siempre relacionada con el material. Nosotros necesitamos que nuestro material sea de muy buena calidad y cuando tenemos un material de muy buena calidad, lo vamos a notar porque, por ejemplo, en moscas secas. Yo les voy a mostrar después, más cuando nos aproximemos, aquí el segundo paso va a estar relacionado con la calidad del material. Hay muchas moscas, alcanzamos a ver, esto sería una mosca seca tradicional. Si vemos la calidad del jacle, es rígido, este es un jacle, este es una pluma de jacle genético. Lo que vamos a lograr con esta pluma es que realmente tenga la flotación que corresponde, las proporciones que corresponden. Entonces, cuando vamos a buscar una mosca de calidad, vamos a estar mirando. Primer paso, primer punto, vamos a ver el anzuelo y segundo punto, vamos a ver la calidad de materiales con la que está hecha y posteriormente la manufactura. Recién les mostré moscas
Por ejemplo, hablando de materiales, les voy a mostrar una mosca, continuando con un anzuelo, una mosca de dorado. Aquí tengo, por ejemplo, materiales distintos. Acá tenemos plumas incorporadas en una mosca de dorado. Las plumas son productos, son elementos de un valor mucho mayor que esta pluma que está hecha, que es, perdón, que esta mosca de dorado, que también está hecha toda con material sintético. Esta es una mosca que está hecha con elementos mucho más económicos, por lo tanto, su precio es posiblemente que sea la mitad de esta. Si tienen la posibilidad de agarrar una de estas moscas y tirarlas, una de estas moscas con pluma, van a ver que la mosca cobra, tiene una vida increíble en el agua. Entonces, muchos me dirán, ¿es necesario tener esta mosca que tiene tanta vida? Y obviamente, seguramente tiene un precio mucho mayor que la anterior. O directamente utilizo la de material sintético. Bueno, son distintas opciones y son, como les decía, son distintas elecciones. Quien haya visto una mosca hecha con pluma se va a dar cuenta que realmente tiene una capacidad de movimiento y demás que no tiene otra mosca. Vemos esto, son elementos muy sencillos de atar. Por supuesto que estas moscas no podrían o no deberían tener un precio mayor. Miremos esto, por ejemplo, esto es una obra de arte en cuanto a la cantidad de plumas, combinaciones de colores y demás. Entonces, tenemos, vamos para tener en cuenta. Si yo voy a buscar un anzuelo bueno para dorado, siempre el anzuelo para dorado es un poco, es un elemento que siempre es bastante, es controversial en general. Y después les voy a mostrar un poco los detalles que vamos a buscar. Pero les voy a comentar algo que normalmente tienen que hacer a la hora que busquen cualquier anzuelo, cualquier mosca, tienen que comportarse de la siguiente manera. Van a poner la uña del dedo pulgar y van a hacer esto. El anzuelo no debe correr. Acá tienen, no sé si se alcanza a ver. Acá tienen un ejemplo de un anzuelo que no tiene filo o tiene el filo básico. Y ahora les voy a mostrar uno de estos, a ver, alguno de estos anzuelos que tiene afilado químico. Después les voy a mostrar, les voy a comentar qué es el afilado químico y qué no. Acá tenemos este anzuelo de tienco que alcanzamos a ver que tiene una punta. Y fíjense lo que va a pasar. No corre. Cuando toca, clava. Bueno. Los anzuelos tienen que estar, todos tienen que estar como en este caso. No ponemos el dedo y no pueden correr. Y vamos ahora a una mosca de truchas. Por ejemplo, acá le saco una mosca, un atractor, no corre. ¿Se dan cuenta? Bueno, no corre. Supongamos, vamos a suponer que ustedes tienen ese anzuelo cuyo anzuelo la punta corre, alcanzamos a notar, lo que vamos a hacer es afilarlo con una piedra de afilar de anzuelos especial, vamos a poner hacia atrás y vamos a venir desde atrás hacia adelante de esta manera. Dos o tres veces de un lado y dos o tres veces del otro. Lo puedo tocar en la punta, no sé si se verá con un poquito de con claridad, pero siempre desde el costado. ¿Cuál es el objetivo? Que no corra. Ahí ya, fíjense, le hice el toquecito que justamente no corre. Nosotros sabemos que este anzuelo, tocándolo un poquito con la piedra de afilar, funciona muy bien. Cuando vamos pescando a medida que vamos pescando, vamos utilizando las piedras de afilar para hacer ese retoque. Cuando un anzuelo eventualmente ya no se le puede sacar el filo, yo directamente lo descarto y no utilizo una mosca que no está en perfectas condiciones. Entonces, ahí le mostré. ¿Qué debemos considerar cuando estamos buscando una mosca de dorado? Una mosca de dorado podemos
encontrar distintas calidades de moscas de dorado. Como les mostré, son todas moscas de calidad esas que les he mostrado, algunas con sintético que tienen mucho menor precio que otras. Y luego vimos el anzuelo. El anzuelo de dorado hay que trabajar un poquito, les voy a dar dos o tres detalles para que lo vean, pero acuerden de dos o tres cosas. Una, tiene que no correr como les mostré inicialmente. Cuando no corren, generalmente el afilado se llama afilado químico. Ese afilado químico, ustedes van a ver que la punta es como si fuera una aguja. No es un facetado como teníamos en este anzuelo. Este anzuelo tiene una típica punta de faceta que me permite afilar. Y ni hablar la punta del anzuelo SP, que se llama Super Point, que es. Tiene otro formato de punta que también me permite afilar, pero después les voy a mostrar las alternativas. Entonces, vamos a pasar ahora, les voy a comentar un poquito sobre moscas tradicionales, por ejemplo, moscas de trucha. Por ejemplo, acá tengo una serie de moscas que son moscas, por ejemplo, de estas versiones económicas, que son buenas moscas. Por ejemplo, acá tenemos una ninfa. Miremos esta ninfa, una típica oreja de liebre. Alcanzamos a ver, miremos la cantidad de pelo que tiene. Siempre voy a poder recortarla, por supuesto. Vemos el anzuelo, cómo está el anzuelo. El anzuelo no corre. La rebarba, una rebarba relativamente chica. Luego les voy a mostrar en el anzuelo dorado cómo debe ser la rebarba. El perfil de la mosca es adecuado. A ver, pero la cola, vemos que es una cola demasiado larga y demasiado voluminosa, ¿verdad? Entonces pierde un poco la estética esta mosca. Esta mosca siempre le vamos a poder cortar algunos pelitos y dejarlas con una silueta un poco más normal de ninfa. Si vamos a cortar, obviamente nunca, nunca el largo, ¿verdad? Siempre vamos a cortar algunos pelitos acá y vamos a dejar un poquito menos de volumen. Estamos hablando de moscas mucho más económicas de otra calidad. Por ejemplo, aquí vemos un El Cádiz bastante desprolijo, pero bueno, es así. Si bien el pelo se lo ve bien, las distintas partes, aquí tiene como un material sintético mezclado con CDC. Cuando si yo buscara una mosca, acá vemos, por ejemplo, acá vemos un modelo que tiene alas cortadas, por ejemplo, ya fíjense, acá alcanzamos a ver el hackle, miren el hackle, ver las partes, las moscas, cuando ustedes aprendan a atar moscas y se aprenden a atar moscas, van a ver que hay un balance en las partes. Hay un balance, la cola debería ser un poquito más corta, las alas nunca cortadas de esta manera, el hackle un poquito más rígido, hackles genéticos. Yo les voy a mostrar ahora lo que es una mosca de calidad. Obviamente estamos hablando de moscas de altas calidades, pero bueno, podemos mostrar distintas opciones. Fíjense lo que es esa, un humpy. Miren lo que es la densidad de ese hackle. Las alas sobrepasan el hackle. La proporción, la cola un poquito más corta. Bueno, una humpy perfecta. Acá tenemos distintos modelos. A ver, estoy mirando moscas. Estoy mirando distintas moscas que tienen. Otra de las cosas que me van a ayudar a encontrar moscas de calidad es cuando tomamos muchas moscas iguales, como por ejemplo estas, y vamos a ver que todas van a ser exactamente iguales. Todas las moscas van a ser exactamente iguales. Muchas veces podemos, sobre todo, no tanto en estas moscas, pero en algunos streamers, es fácil encontrar, por ejemplo, que se mueven, ¿verdad? Se mueven, ¿por qué? Porque no están atadas o no están pegadas debidamente. Cuando estamos pescando, se desarman, que eso es un tema que vamos a conversar.
Entonces podríamos separar cada una de estas moscas, juntarlas y ver que realmente están hechas bajo una precisión muy, muy importante. Vamos a streamers ahora. Si buscamos streamer, bueno, acá yo le separé un streamer. Acá tenemos un streamer, por ejemplo, mediocre. Fíjense, una pluma. Veamos el anzuelo, veamos siempre la calidad del anzuelo. El anzuelo está bien, no es un anzuelo, podríamos decir que puede ser un anzuelo un poquito fino, pero está bien, micro rebarba. El anzuelo está bien, fíjense la cola, el material no es un material de, si notamos un material que no es de gran calidad, la pluma tampoco es de gran calidad. Vemos aquí un cementado que entra un poco sobre la mosca, haciéndola que sea un poquito rígida. Muchas veces, se dan cuenta, alcanzan a ver que es una mosca con la que puedo pescar sin duda, pero ven que tiene una cierta pobreza, ¿verdad? En cuanto a su diseño, en cuanto a su terminación y demás. Bueno, fíjense, ahora les separé dos moscas que son. Fijémonos, no. Está bien que tiene patitas de goma, que es un modelo diferente, no es el mismo modelo, pero alcancemos a ver las proporciones, ¿verdad? Se dan cuenta que la mosca está mucho más proporcionada. La cola es una pata del anzuelo, el jacle mucho más tupido. Un material, olvidémonos de las patitas de goma, que digamos, la cabecita, el beadhead es la cabeza que corresponde con el tamaño de esta mosca. El beadhead que vimos en esta mosca es un beadhead pequeño, es un beadhead pequeño para esta mosca. Este es el que corresponde, fíjense que es casi el mismo tamaño. Mosca con un cuerpo, fíjense que tiene un jacle con un buen cuerpo y tiene un contrarribete de alambre de cobre, porque también eso es uno de los elementos que caracterizan a las moscas de calidad. Las moscas de calidad, vos podés pescar un día completo, podés pescar una mañana, dependiendo de, por supuesto, tu capacidad y demás, pero podés pescar todo un día, mientras que muchas moscas de poca calidad se desarman con facilidad. Volvemos a comparar el tema del anzuelo. Me interesa. Entonces, cuando ustedes vean dos moscas, si yo les pongo estas dos moscas y les digo que las dos moscas tienen el mismo precio, ya saben cuál mosca van a elegir sin dudarlo. Y si eventualmente esta mosca tuviera un precio un poco mayor, ustedes también ya van a saber por qué. No digo que la deban comprar o deban aceptar una mosca de un precio mayor, simplemente digo que van a tener una explicación de por qué. ¿Qué es lo que normalmente muchas personas, muchos mosqueros no lo saben? Y muchos profesionales o muchos fly shops o muchos negocios no aclaran por qué una mosca vale más cara o una mosca tiene un precio o tiene otro. Simplemente el objetivo es dejarlo al libre albedrío. Vuelvo a repetir, no se olviden de A, B y C, porque realmente cuando vayan a buscar peces en B y en C, ahí es donde nosotros le vamos a decir: tenés que buscar una mosca que tenga características para esa pesca. Bueno, muy bien, vamos a ir continuando. En cuanto les comentaba que todas estas, muchos de estos detalles que yo les acabo de comentar, los van a ver si arman moscas. No tienen que realmente ser profesionales, apenas tienen que aprender a hacerse algunas moscas que les van a servir, les van a ser de mucha utilidad. Pero lo más importante es que todo esto que yo les comento, que muchas veces parece algo
que no se comprende del todo, porque sobre todo la calidad de los materiales, lo que yo le mostraba, por ejemplo, aquí van a ver el perfil, miren lo que es el perfil de esos jacles, son perfectos, o sea, el que sabe atar, acá le puse una pequeña selección de moscas como para que eventualmente puedan verlas y compararlas entre sí, perfectamente, son iguales una a otras. Les muestro. Aquí tengo algunas moscas de la categoría que les había comentado. Categoría B y categoría C. Bueno, justamente empezamos a tener demanda. Entonces, ¿qué hacemos? Acá tenemos una mosca para mar, conocida como Gummy Minnow. Bueno, es una mosca muy sencilla, es una mosca, pero tiene que ser atada con un buen anzuelo. Tiene que estar muy bien atada porque es una mosca que se desarma. Entonces, cuando vayan a buscar un Gummy Minnow, van a encontrar con que un Gummy Minnow de Anko es una cosa y a lo mejor puedo tener dos o tres y no me van a fallar. Y un Gummy Minnow de inventado así, muchas veces los va a dejar en banda. Cuando tenemos un popper, por ejemplo, un popper de mar, si estos poppers se tiran a jacks, por ejemplo, fíjense el pedazo de anzuelo que tiene. Un anzuelo realmente muy, muy aguantador para sacar cualquier pez. Yo no puedo tirar a un jack o a un GT que yo he pescado grandes con estas moscas. Yo no puedo tirar si no tengo un anzuelo de semejante fortaleza. ¿Por qué? Porque es un pez extremadamente fuerte. Ya veo que este anzuelo necesita un retoque con la piedra de afilado. Espero que hayan entendido bien el tema del afilado. No quiero, en ningún momento quiero que vayan a hacer hacia adelante, siempre hacia atrás, ¿verdad? Nuevamente, aquí en este anzuelo lo hago un poquito más grande, se va a ver más fácil. Sobre un lateral, hacia atrás, sobre el otro lateral, siempre hacia atrás. Y ahí lo voy a tocar un poquito en la punta para que termine. Ahora ahí quedó. Ahí está, no corre. Y es un anzuelo muy grande. Sí, voy a estar en la categoría B. Aquí les separé algunas moscas para bonefish. Algunas moscas para bonefish. ¿Qué necesito? Les decía, el bonefish es un pez de boca blanda, pero extremadamente fuerte y resistente. Necesito un anzuelo pequeño, pero un muy buen anzuelo. Tiene que ser un anzuelo muy bueno. Los anzuelos tienen la característica de flexionar. Hay muchos anzuelos que están sobretemplados y se quiebran de nada. Los anzuelos tienen la posibilidad de a cierto punto se terminan doblando y se abren. Pero eso es porque justamente están hechos para poder flexionar. Da una cierta, el alambre tiene una cierta flexión. Los invito a que vean el video que tenemos en YouTube sobre la fabricación de anzuelos de la empresa Tienco. Es realmente muy lindo porque realmente es muy gráfico de todas estas situaciones. Hay anzuelos que son extremadamente rígidos y esa rigidez hace que al tocarlos que en realidad no son fuertes, son extremadamente, están templados de una manera que quedan como un cristal y apenas lo tocan con algo se quiebran. No tienen ningún tipo de flexión. Acá tenemos, por ejemplo, la misma categoría, tenemos algunas moscas para permit. Imagínense la calidad que tiene que ser para semejante pez. Entonces, son todos anzuelos, generalmente en anzuelo número 2 es el tamaño del cangrejo de permit. ¿Qué tiene? Son peces, bonefish permit, son peces y truchas también. Son peces de trucha de boca blanda. Entonces, se clava muy bien cualquier tipo de anzuelo. Cuando ya pasamos a otra categoría, por eso les separo acá, pasamos a la categoría pesada, son tarpones, moscas sencillas,
Moscas sencillas, pero después les voy a mostrar el tipo de punta que tiene este anzuelo, pero son anzuelos, en este caso, Tienco 600 SP. El SP significa Super Point y que tiene justamente, que después se los voy a mostrar porque no sé si está saliendo bien en la imagen, este es un desarrollo especial que primero tiene la tendencia, es una vez que ingresa en el hueso, hace como un efecto de estilete, porque la punta es aplanada como si fuera un estilete e ingresa al hueso. Entonces ahí estamos hablando de moscas para la categoría más demandante de todas, o categoría 3, perdón, o categoría C. Muy bien, vamos ahora a mostrarles un poquito algunos detalles y referentes a referente a los anzuelos, como les había comentado antes. Espero haber evacuado algunas dudas sobre lo que es una mosca de calidad y cómo elegirla, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, lo vemos constantemente a eso, que parece que las personas, a menos que sean atadores, no saben reconocer exactamente la calidad. Nuevamente, no implica que tengamos que pescar con esas moscas constantemente. Lo que pienso hacer ahora es, me voy a mover desde atrás para ver si les puedo, mostrar algunos detalles de los anzuelos, sobre todo los anzuelos relacionados con el dorado, para ver si se los puedo mostrar. Espero que funcione. Bueno, aquí les voy a mostrar un primer anzuelo para que tratemos de ver. Aquí vemos, bueno, me puse aquí atrás para mostrarles. Este es un anzuelo, este creo que es voy a ir desde el más económico al más caro. A ver si vemos así, bien, ahí parece que vamos a ir viendo. Bueno, aquí vemos, parece que la punta alcanza, ahí está, eso es lo que quería mostrarles. ¿Ven una faceta? Bueno, ven una faceta, fíjense ahora la rebarba. Fíjense que la rebarba tiene un tamaño tan importante que saca material al vástago. Está ahí, a ver, ahí. Alcanzan a ver cómo saca material al vástago. Entonces, este anzuelo tiene un punto. Tiene un punto débil ahí, ¿verdad? Porque hay muy poco material en ese. Cuando se golpea o pasa algo, ese anzuelo va a tener la tendencia de quebrarse ahí. Además, esa rebarba funciona como un tope al ingresar el anzuelo. Después no sale más, por supuesto, pero funciona como un tope. Y nosotros tampoco queremos que nos salga más y nos cueste. Fíjense que el diseño de la punta es como les mostraba recién. A ver si vuelvo de nuevo. Alcanzamos a ver la faceta. Es un anzuelo. Fíjense que la punta. Alcanzamos a ver que obviamente esto no tiene ningún tipo de filo y vamos a tener que retocarlo para tirarlo. Obviamente este es uno de los anzuelos más económicos, según lo que me comentaba Gerardo. Es un anzuelo de la marca Tienco. Perdón, de la marca Mustad, como los acabamos de ver, una mosca de dorado atada en este anzuelo es, disculpen el pulso, pero yo estoy ahí estoy tratando de buscar ahí. Una mosca atada en este anzuelo, obviamente es otra cosa. Este sería el anzuelo que les mostré. Cuando estamos hablando de dorado, estamos hablando de la categoría. Para que tengan una idea, el anzuelo que les acabo de mostrar, bueno, no tengo el precio, pero sé que es muy económico. Sigue el anzuelo, un anzuelo que se llama Lighting, que es este. Que esto es un anzuelo de la firma Wapsi que busca también ser un anzuelo
ya económico. Este es un anzuelo que está hecho en material inoxidable. En material inoxidable, alcanzamos a ver ahí. Nos fijamos que la rebarba, si bien es un poquito más chica que el anzuelo anterior, alcanzan a ver que es una micro rebarba. Se alcanza a ver, esta es una micro rebarba. Fíjense que la punta es un poco más afilada. Alcanzamos a ver que, a ver si veo, pero me parece no tiene faceta, lo que sería. Posiblemente, fíjense que es redondo, redondo, sería un afilado químico. Sería un afilado químico, es decir, que se genera como si fuera una aguja. Este anzuelo es el que le mostré yo, está hecho con acero inoxidable, es totalmente inoxidable, es un anzuelo, a ver, ay, perdón, a ver que lo busquemos, ay, es un anzuelo fuerte, ay, me parece que va a estar mejor. Es un anzuelo fuerte. La rebarba es muy importante. No funciona tanto como un tope. Se dan cuenta que la punta va a ingresar mucho. Es un anzuelo que patina, si bien es mucho más filoso que el anterior, patina y tenemos que hacerle el retoque que habíamos dicho al momento de usarlo. Hacia atrás. Ahí estoy viendo un comentario de nuestro amigo Luis Brunt, que me parece bárbaro y me vas a traer un lindo tema para comentarte. Ahora, vamos a seguir con un anzuelo que hemos traído recientemente. Hemos recibido un par de anzuelos que los hemos venido utilizando, que son estos anzuelos de Unqua, que es una serie nueva que han sacado hace muy poquito. Nosotros lo hemos traído en 3.0 y perdón, en 13, en 3/0 es el más chico. A ver si se alcanza a ver. En 3/0 y en 4/0. Si alcanzamos a ver, les muestro obviamente, estamos hablando de otra generación de anzuelos, estamos hablando, fíjense, si alcanza, perdón el movimiento, pero no es tan fácil. Miren la punta, micro rebarba, la curva esta que se está poniendo de moda en el uso ahora, que yo hasta el momento no le he encontrado muchas mejoras, pero dicen que clava mucho mejor. A ver, veremos qué es lo que sucede. Alcanzamos a ver la alcanzan a ver la micro rebarba. Bueno, eso es lo que quería que vieran. Alcanzamos a ver la micro rebarba. Ahí se alcanza a ver. A ver, en algún momento agarraré más la mano, pero se alcanza a ver la micro rebarba. Estamos hablando de un anzuelo que ya no patina. Ahí se ve muy bien, me gusta ese ángulo. Se ve que no patina, no, ¿ven? Apenas toca, no patina. Robusto, ojo recto, me gusta el ojo recto porque el ojo recto, además de ser muy fuerte, corre muy bien el chicote de acero. Y la verdad que no resta gape, que es esta distancia desde aquí hasta aquí, que es tan importante sobre todo en peces en donde necesitamos tener esta situación. Finalmente pasamos al anzuelo Tienco 600 SP, que bueno, para que tengamos una idea, ese anzuelo de Amqua que les acabo de mostrar. El anzuelo de Wapsi tiene un precio de 38 pesos y después de ahí pasamos al Anqua que les acabo de mostrar en color plateado este anzuelo tiene un precio de
100, déjeme ver, 126 pesos cada anzuelo, ¿verdad? Y aquí pasamos a un Tienco 600 SP, que posiblemente es un anzuelo muy fuerte, muy fuerte. Posiblemente sea lo mejor que nosotros hayamos utilizado. Es realmente una belleza. Tiene la punta hacia arriba, la punta bien llevada hacia arriba. Fijémonos en la parte inferior, alcanzan a ver que tiene dos facetas. Esas dos facetas, fíjense que la rebarba continúa exactamente la curvatura del anzuelo, la curvatura de la punta, ¿verdad? Ay, ay, me cuesta tanto mostrarlo. Ahí, ahí, a ver si alcanzan a ver mejor ahí. Perdón el movimiento, pero no. Ahí está. Alcanzamos a ver cómo la rebarba parece dibujada, ¿verdad? Parece, es una misma línea. Lo que hace es penetrar el hueso de cualquiera de estos peces. Ahí tenemos una punta como una lanza, bien plana. Lo que está hecha, está diseñada para penetrar en el hueso. Obviamente estamos hablando de anzuelos que valen, en este momento le pregunté el precio a Gerardo, 237 pesos cada anzuelo. Vuelvo a mi lugar. Tenemos otra serie más de la serie Anqua y tenemos otras más que estamos en proceso de prueba para dorado. No vi mucho más los comentarios, pero Luis, te comento lo siguiente, que me diste un poquito pie para algunas cosas. Una de las cosas que yo he notado en la pesca en el mar, inclusive con distintos anzuelos, es lo siguiente. Yo he pescado tarpones en Florida muy grandes y he visto cómo se manejan las circunstancias de pesca. También he pescado en Holbox, que vos sos un experto en la zona. He pescado junto al ruso un tarpón, mi tarpón más grande lo pesqué ahí. Una cosa es pescar con un tipe de 80 o de 100 libras derecho y otra cosa es pescar con 30 libras. Y un shock tippet de 80 o 100 libras. El sistema de pesca en Estados Unidos o en la Florida se hace así, se debe hacer así. ¿Y qué es lo que sucede? Con esa cantidad de libras, uno tiene que manejar el freno del reel, tiene que manejar las presiones, no puede hacer lo que yo he visto muchas veces que se hace, que se quedan con la línea en la mano y con 80-100 libras el anzuelo se termina clavando al tarpon. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando nosotros tenemos un pez que es un toro, como un tarpon de estos enormes, si yo tengo 80-100 libras y pongo la punta recta y agarro la línea, a ver, hay algo que se tiene que romper. Yo le ponía el ejemplo de una camioneta de muy reconocida, en donde la persona del taller me decía que había una persona que la rompía constantemente. ¿Y por qué? Porque me decía que ponía la primera y le daba a fondo entre las piedras y entonces todo, ¿qué quiero decir? Que todo se termina rompiendo si no hacemos las cosas como corresponde. No es que el anzuelo sea malo, no es, ni mucho menos. A ver. Lo que hay que saber es eso, y hay que saber cada una de esas categorías que yo les recomendé, porque obviamente si yo voy a ir a Holbox, tengo que ir con, no sé, pongámosle 20 moscas, 25 moscas, pero tengo que ir con lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque justamente voy a tener que voy a buscar un pez grande, no tengo otra chance. Si yo voy con algo medio pelo, lo más probable es que vaya a quedar en el camino. Ahora, aún así, haciendo todo muy bien, tengo que dejar que el pez corra.
La gran ventaja que nosotros tenemos en el mar es que justamente lo podemos dejar correr, cosa que no sucede con el dorado cuando se meten en los palos en el río Juramento, cosa que no sucede, por ejemplo, con el tucunaré, que va, entonces necesitamos un anzuelo muy fuerte y necesitamos sí o sí un nylon sumamente grueso. Ahora bien, tengamos en cuenta que las líneas más fuertes de tarpon están en las 55 a 65 libras. Entonces, si yo voy a estar usando un tipe de 100 libras, hay algo que se va a romper. ¿Qué es lo que se va a romper? Y bueno, se va a romper lo que pueda ser más débil, pero eso no significa que el anzuelo no tenga la fortaleza que corresponde. Yo estoy hablando de estos anzuelos porque estos son los anzuelos que tenemos nosotros. Hay dos o tres anzuelos más que son excelentes y con los cuales yo también he pescado, que son japoneses también. A ver, no recuerdo el modelo, pero es un modelo de Gamakatsu que también es excelente. Ahora, en valores está prácticamente como 600 SP de Tienco. Al mismo anzuelo, posiblemente me quede con el 600 SP, pero digamos, ya son cosas de altas prestaciones y alta calidad. Luego, parece que uno se empieza a cansar el conversar. Espero que estén entretenidos. Luego hay un comentario que les quiero hacer y que va también para el mosquero por ahí, como lo llamamos, el mosquero súper técnico, y que es una pesca que a mí me fascina, porque a mí me gustan mucho todos los tipos de peces, pero me gusta mucho una pesca que es la pesca con milles y con equipos muy livianos, peces selectivos, peces complicados. La pesca con mosca, con milles. Los milles son moscas muy pequeñitas que me gustaría mostrarles algunas, a ver si podemos ver alguna. Pero estamos hablando todas mosquitas que están. No creo que lo vaya a tomar, no creo que los pueda tomar, pero estamos hablando de moscas del anzuelo número 20 hacia abajo, en donde todo tiene que hacerse perfecto, todo tiene que ser perfecto. Y en ese caso necesitamos que nos la mejor calidad de anzuelo disponible. ¿Por qué? Porque el anzuelo no puede fallar, tiene que ser un anzuelo perfecto, tiene que ser un anzuelo, es tan pequeño que tiene que ser muy resistente. Por eso, el mosquero técnico tiene que buscar la excelencia cuando pesca con anzuelos sumamente pequeños. Entonces, entraría dentro de una categoría un poquito especial porque justamente necesito usar anzuelos muy pequeños. Me ha pasado, por ejemplo, en los últimos años, pescar en Río Grande, Tierra del Fuego, truchas enormes como hay ahí. Y pescarlas con micro ninfas, ninfas scatsi o ninfas con indicador de pique. Yo les voy a decir 18, 16, 18. Imagínense una trucha, estamos hablando de truchas de arriba de 10 kilos pescadas con esos anzuelos. ¿Cómo tienen que ser? No solamente la calidad del anzuelo, sino que además de eso, obviamente hay que dejarlas correr, no hay otra manera, porque no hay manera que un anzuelo pueda resistir. Por eso nosotros en la pesca con mosca tenemos el arma de dejar correr. El grave inconveniente lo tenemos cuando lo dejamos correr, pero son peces que buscan los palos, como nos ha pasado con Alejandro Haro, que los dorados grandes se meten en los palos, y bueno, eso es prácticamente inevitable, porque si yo tengo un tipe de no sé, 50, 100 libras y lo pongo recto, algo se va a romper. Si no es la línea, se va a romper el anzuelo. Pero eso no significa que la línea sea mala, que el anzuelo sea malo. Significa que, bueno, son las cosas. Si no, pescaríamos todos, sacaríamos todos los peces sin ningún inconveniente. Y creo que la diversión radica un poquito ahí, ¿verdad? Dos o tres más consejos, espero que no los aburra. Dos o tres consejos más. Uno de los consejos es, hasta ahora hablamos de las moscas, de qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que buscar. Esperemos que se le haya quedado un poco claro en eso.
en los cursos de atado seguramente van a tener más posibilidades, pero hay un tema que me interesa y que es el cuidado de las moscas. Cuando atamos moscas, mi recomendación es que hagan un laqueado desde bien en la cabeza y hasta la parte posterior de la curva. Y les voy a explicar por qué. Las moscas cuando se mojan, vamos a buscar una mosca de esta. Estas moscas cuando se mojan, todo el cuerpo mantiene la humedad. Entonces yo necesito que estas moscas queden en un patch, las moscas que se hayan usado, queden en un patch separada hasta que empiecen a perder toda esa humedad, porque si no la humedad queda adentro. Las guardamos y las metemos dentro de la caja y la humedad quedó adentro. Genera un principio de oxidación. Se oxida el ojo de la mosca, que es lo primero que está expuesto, y la punta de la curva. La cabeza de la mosca siempre tapada. Lo que vas a hacer, vas a agarrar con tu alicate, vas a querer poner el tippet y no vas a poder ponerlo. Entonces, con tu alicate, vamos a hacer una mosca un poquito más grande. Así lo podemos ver. Con tu alicate vas a liberar el ojal, para eso es la agujita que tiene cada alicate, lo vas a liberar y ahí vas a poner tu tippet. Eso protege, es como si tuviese una capa de antióxido. Pero lo más importante de todos es que una vez que yo saqué una mosca de mi caja, tengo que dejarla que se seque. Y cuando la vaya a poner, tratar de no ponerlas con las moscas nuevas. O sea, es como que separar las moscas. En el caso, muchas veces me preguntan los que pescan en el mar. Cuando pescamos en el mar, dijimos acá teníamos algunas moscas para pescar en el mar. Si bien los anzuelos son inoxidables, todas las moscas, absolutamente todas, se van a hacer un proceso de apelmazamiento. La sal se les mete adentro y quedan totalmente deformadas, todas. Entonces, cuando vuelvan de pescar, agarran, yo les dejo los nudos de los tippets, porque utilizo en la mayoría loops, les dejo los nudos de los tippets, las revuelvo en agua dulce durante un buen rato. Un buen rato, que saquen la mayor parte de la sal y las pongo sobre papel higiénico o alguna servilleta de papel que larguen toda la humedad y las voy a guardar siempre listas para usar. Pero las moscas que comencé a usar, escuchen esto, en el mar, la mosca que empecé a usar, no la voy a poner afuera. O la voy a poner guardada en otro lugar, pero nunca vuelve a estar con las moscas usadas, con las moscas nuevas. Siempre va a estar en un lugar con las moscas usadas. Un consejo más sobre todo esto que les estoy comentando. Vamos a suponer que acá tengo esta mosquita, que eso es para cualquier mosca. Un bonefish me la abrió. O una mosca de trucha y me la abrió ligeramente, ligeramente, pero se escapó el pez. Bueno, cuando yo agarro una pinza y lo enderece un poquito, este anzuelo va a quedar sentido. Entonces, mi consejo es: anzuelo abierto, lo tiro, mosca que la tire, porque voy a perder el pez de mi vida. Nuevamente les vuelvo a decir lo que les dije inicialmente. El pez de tu vida no te va a mandar ni un WhatsApp ni un correo electrónico, no te va a avisar que pica, entonces tenés que estar preparado siempre. El mejor pez que yo saqué en mi vida hasta ahora es un permit enorme y tuve la suerte de tener mi equipo de permit sin tocar. Estaba perfecto, la mosca, el tippet, estaba listo para eso. Si ese permit hubiera tomado y ese tippet hubiera estado usado o la mosca no hubiera estado todo en perfectas condiciones, el corte es seguro. Me estoy olvidando de alguna cosita más. Mosca con anzuelo y mosca oxidada a descartarla.
Entonces, seamos cuidadosos de las moscas porque las moscas son valiosas. Tenemos que entender que si estamos en la categoría A, podemos ir con cualquier, básicamente con cualquier mosca. Ahora, ya cuando empezamos a ir a B o a C, donde tenemos esos otros peces, tenemos que ser cuidadosos de nuestras moscas. Cuidarlas y de esa manera también vamos a poder esto. Espero que hayan podido comprender un poquito por qué hay diferencias de precios, en cuándo se justifica, cuándo no se justifica, y bueno, espero que les sirva. Ahora, para terminar, les quería mostrar que nos había quedado pendiente, no los quise agobiar tanto mostrándole las cajas de moscas. El otro día les mostré los backlockers, o sea, las moscas, las cajas grandes para llevar estas moscas importantes en la pesca de mar. Ahora voy a intentar mostrarles algunas cajas que son la familia de cajas para poner dentro de los chalecos de pesca o dentro de las riñoneras de pesca. Van a ver distintos formatos, todas están conformadas en lo que llamo un sistema tridimensional de tres dimensiones. Tenemos la más pequeña, todas tienen, perdón, tienen un sistema moldeado en donde vamos a ver cómo las moscas se alojan de una manera. Voy a buscar una mosca un poquito mayor, así se puede ver mejor. Bueno, esta es muy grande para esta caja. No sé, bueno, esta quizá. Así, a ver si se alcanza a ver. La voy a ubicar de esta manera. Ahí está. Ahí está. En cada una de esas grietas se pone, el sistema tiene ese moldeado. Entonces voy a poder poner cada uno, no sé. Cada una de las moscas la voy a poder poner en esa ranura. Este es un modelo de caja que se llama Mini, que justamente está hecha para albergar. Nosotros lo usamos mucho en Córdoba. Fijémonos, tiene un cierre magnético como todas. Tiene una cosmética y una terminación. Y como siempre, todas se pueden ver desde afuera, desde la parte exterior. Yo puedo revisar. Esa es la mosca que quiero, abro y tengo la posibilidad. Esta es una caja que yo uso muchísimo, sobre todo porque tiene un tamaño muy lindo que me permite poner en bolsillos menores, en bolsillos secundarios de riñonera. A mí me gusta utilizar mucho riñonera para pescar, entonces uso esta caja. Luego viene este modelo que se llama Day Tripper. Este es un modelo, ya tiene, es un poquito más sofisticado. La mismo producto que ya tiene las distintas lugares para albergar moscas como las que vimos recién y moscas de más tamaño, algunas moscas secas de mayor tamaño, por ejemplo. Me cuesta un poquito, pero ya podemos ponerla en una dirección y hacia la otra dirección en todos los casos. Vamos a continuar. Esta caja tiene un cierre magnético que se abre así y tiene desde este lado tiene para llevar el magnético que te permite, es muy práctico para moscas muy muy pequeñas, no este tamaño de moscas, pero para larvitas muy muy pequeñas si vas a y para poner todo lo que sean emergentes y micro moscas en todo este sector. La verdad que es una caja muy, muy utilizada. Muy, muy utilizada. Tiene este cierre y se puede ver, por supuesto, desde ambos lados. Esta se llama Day Tripper. Aquí vemos otra similar. Muy similar a la de recién, con una
con una, digamos, para ninfas y moscas un poco mayores de este lado y moscas acá. Digamos que de acuerdo al tipo de mosca que vamos a estar utilizando, tenemos las distintas alternativas. Pasamos a las cajas ya de un tamaño mayor, pero vemos que son muy delgadas, a pesar esta está pensada justamente para verse desde afuera como todas. Ahí alcanzamos a ver cómo queda una disponibilidad para poner. Están pensadas para en las riñoneras, por ejemplo, ir ya sea vertical, de manera vertical o de manera horizontal. Generalmente van tres modelos, tres cajas juntas y en los bolsillos del frente va alguna de estas de tamaño más chico, lo que te da una gran cantidad de posibilidades para albergar todo tipo de moscas. Yo normalmente, de acuerdo a dónde voy a pescar, trato de acomodar las moscas. Dave Whitlock me explicaba una vez cómo él realmente guardaba las moscas y realmente organiza todas sus cajas de moscas de una manera fabulosa, sobre todo porque las va clasificando de acuerdo a cómo va pescando. A mí me gusta separar las cajas de moscas muy pequeñas, las cajas de midges, de las cajas de ninfas y las cajas de moscas secas. A veces eso es lo que hago. Normalmente, acá hay una caja magnética que es para que quienes quieren tener menos trabajo. En cada uno de estos cuadrantes puedes utilizarlo para poner una cantidad de moscas o determinadas moscas. Acá pones un tamaño, acá puedes poner otro, acá puedes poner otro. Tiene bastante fortaleza, tiene bastante fortaleza, bastante capacidad magnética, entonces retiene los anzuelos muy bien. Cierres, todos cierres magnéticos, muy delgaditas. Bueno, es una caja de altas prestaciones. Acá tenemos otra función. Otra, digamos, prácticamente todas las configuraciones más delgadas todavía, sí, más delgadas, recordemos que al ser más delgadas son más lindas, más cómodas, pero también tienen menos, son para llevar a moscas más pequeñas, ¿verdad? Acá tenemos esta que sería un bagger, que ya tiene un poquito más de altura para llevar gullybaggers y streamers, esto, ¿verdad? Son todas cajas prácticamente indestructibles. Vienen dos, tres opciones de colores, son cajas ya de altas prestaciones, serían más para un mosquero técnico, si queremos llamarlo, o un mosquero que tiene más expectativas. Realmente hay de todo tipo de cajas, pero estas serían el tope de gama. No quería dejar de mostrarles una caja que ha sido siempre un clásico, que no tiene nada que ver con esta familia, pero es una caja de la misma marca, es toda FOAM. Es toda FOAM. A mí me gusta mucho, porque FOAM significa, es este material, no pesa absolutamente nada, si se te cae al agua flota, si te sentas arriba no le pasa nada, si la pisas no le pasa nada. Es una caja realmente muy práctica. A mí lo que más me gusta es que es extremadamente liviana, realmente no pesa nada, es muy resistente. La verdad que siempre ha sido una de las cajas más vendidas históricamente. Lo único que, bueno, todo este sistema interior hoy ha sido, digamos, superado técnicamente por estas cajas nuevas. Pero recordemos que todas estas cajas son, muchas de ellas no dejan salir, o la mayoría no dejan salir la humedad. Recordemos que si yo pongo una mosca mojada aquí adentro, la humedad va a quedar adentro y esto va a redundar en óxido o en humedad dentro de mi caja. Por eso es muy, muy importante es que cuando vengamos de pescar las moscas estén secas. En ese proceso de secado, como les decía, nosotros utilizamos estos elementos que se llaman patch. Estos patch son, si miramos, ellos tienen unas micro ranuritas y van las moscas alojadas ahí. Y acá tengo una parte magnética si voy a usar moscas muy pequeñitas. Este es un modelo, por ejemplo. Esto lo puedo colgar acá o en la parte posterior
tiene la opción de agujas que las puedo utilizar, no sé si se alcanza a ver, y luego tiene esta última opción que yo la pongo en mi bolso de pesca, la cuelgo o eventualmente en otro lado y la uso con el abrojo, o sea, la puedo fijar con este broche, la puedo fijar con esta aguja hacia arriba, con esta aguja horizontal, con esta aguja vertical o directamente con el velcro. El velcro también tiene un autoadhesivo que se puede directamente pegar sobre un bolso como yo lo tengo. Este es un hermoso producto para dejar secando las moscas y cambiar. Recuerden que una vez que yo empiezo a utilizar una mosca, es como que ya empieza a cubrir su ciclo. Trato de no guardarla a menos que ya esté bien, bien seca, limpia y en condiciones. Si no, voy a tener inconvenientes con las otras moscas. Este es el mismo patch de moscas también. Más simple también. Este es un patch relativamente nuevo. Esto viene con algunos de los bolsos. Por eso es que viene aquí con un sistema de velcro que se puede poner en los chalecos, en los bolsos. Y la idea es poner las moscas, dejarlas secar y bueno, seguir un poco las indicaciones. Espero haberles respondido muchas de las cosas. Espero, sobre todo, tenía muchas ganas que les quedara un poquito claro lo que es una mosca y por qué tratar que queden ellos. Si pueden hacer un curso de atado de mosca o si pueden empezarlo, no tienen que ser expertos, simplemente tienen que saber de materiales, tienen que saber de anzuelos, tienen que saber, incluso les va a ayudar a ser un poquito más creativos, se los recomiendo mucho. Bueno, eso es todo por ahora. Les agradezco la paciencia, seguramente me he pasado de tiempo, como siempre. La semana próxima estaremos en el día lunes en una charla en Instagram Live con nuestro amigo Gustavo Tobi, periodista Gustavo Tobi. También el miércoles estará Gerardo Martinetto con el atado de una mosca. Y yo nuevamente el viernes con alguna otra temática. Si tienen algún tema para conversar, envíenlo. Nosotros tratamos de buscar las inquietudes y ayudarlos a que puedan avanzar. Nosotros creemos que el pescador entra en el concepto este que les decíamos, del mosquero, en el que el mosquero podemos ir a pescar en muy poquito tiempo, pero afortunadamente estamos en un deporte que el mosquero ya técnico puede avanzar para el resto de su vida y perfeccionarse. Creemos en ambas cosas. Esperemos que les sea de utilidad y los veo el lunes y el viernes. Muchas gracias.